Pierde la pelota con el rival. Iniesta. Lucas. ¡Buen zapatazo! Hace bien para despejar el peligro. Ahí va el cabezazo. Luisito Suárez. Llega y se queda con la pelota. Ahora Jordi Alba. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible. No le queda mucho este partido, persiste el empate. Esto es suficiente para lograr el ascenso. Y más que suficiente porque lo han luchado, lo han peleado y lo están consiguiendo. ¡Thiago Motta! Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. Esa era la ocasión perfecta, pero por poquito se fue afuera. Iniesta. Esa pelota que se va, lateral. Edinson Cavani. Le quedan 5 minutos al partido. Es para cualquiera. Centro que lleva al destinatario, le espera Cavani. Le pega, le pega. ¡Le dio el poste! Enorme córner puede ser el de la definición. Le pegó. Ha pasado muy, pero muy cerca esa pelota. Le sacó astillas al palo. Realmente le pegó con mucha fuerza, ¿eh? Este es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene al ataque. Saque de banda que puede darle ventaja. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol con ni con la mano pueden entregar bien una pelota. La tiene y está. Es un zapatazo. Tiro libre y son peligrosos desde ahí. Cuando tenemos un conteo de las faltas durante el partido, este portero que lo hace ver todo fácil. Aquí puede haber una oportunidad. El árbitro señala el final. Han terminado empatados. Han conseguido el ascenso con este resultado. Logran escalar categoría. Enorme, enorme lo conseguido. Bueno, Marito, te lo voy a poner bastante complicada. ¿Qué te ha parecido el partido de Messi? Bueno, por lo menos ha conseguido el gol del empate. Tiene que estar contento.